¿Qué pasa, establerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Wolfsburgo. Y vamos a continuar, seguimos líderes de la liga. Y vamos a comenzar además hoy el mercado de traspasos invierno. Mercado en el que podríamos fichar a Felipe Luis, está transferible. Bueno, no sé si está transferible, ha realizado petición de traspaso, supongo que estará transferible. Efectivamente lo está. ¿Sería un buen fichaje? Sí, por supuesto que sí. El problema es que no tenemos presupuesto para ficharlo. Entonces, como mucho podemos intentar un intercambio. Pero no creo que el Atlético acepte un intercambio por Felipe Luis. De todas formas, es un fichaje que puede ser interesante. Tenemos aquí a Caligiuri que se quiere ir. No te voy a vender. Lo siento mucho, pero no te voy a vender. Vamos a ver un momento esto. A ver, 84 de media, es flojito. Este jugador lo voy a quitar de aquí. Este también lo voy a quitar de aquí, es flojito. 82, pero tiene un buen global, vamos a dejarlo. 83 y con ese potencial fuera. 85 y con ese potencial fuera. Este también, tenemos ya muchos porteros. Sin duda, de la cantera, lo que más se saca son porteros, Sí, sin duda alguna, vaya. El jugador está negociando la oferta de contrato que le enviaste. Vale, este jugador lo voy a subir, al parecer. Pues no está para subirlo, está para echarlo, pero da igual. Tenemos aquí una oferta de Chile. A ver. ¿Chile o Bélgica? Yo creo que para Chile me quedo en Bélgica, sinceramente, ¿vale? Yo creo que para Chile me quedo con Bélgica. De momento no voy a contestar a Bélgica, prefiero coger a Alemania, lógicamente, porque estamos en el Wolfsburgo. Pero sin duda yo creo que Bélgica mejor que Chile. Vale, vamos a ver esto. Tenemos a Safer. Podríamos intentar cambiar a Safer con Felipe Luis. ¿Qué probabilidades hay de que acepte el Atlético? Pues yo diría que ninguna, pero bueno, por probar por probar no perdemos nada, un poco de tiempo solo. Así que vamos a intentarlo. Es que no tengo nada para ficharlo, si no lo intentaba fichar. Pero es que no tengo presupuesto. ¿Tengo jugadores transferibles? Estoy seguro de que sí. Estoy seguro. Al 95% de que tengo algún jugador transferible, seguro. No sé cuántos habrá, pero tres. Mario Gómez, uno de ellos. Que Mario Gómez, pues si lo vendo, me podría fichar a Felipe Luis sin problemas, ¿no? Vale. Smith es claramente el recambio de Safer. Vamos a poner a Safer de transferible, de hecho. Tiene 73 de media Safer. Smith ya va por 69. Es un jugador sacado de la cantera, ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues lo acabo de decir yo. Y es un jugador interesante. Le vamos a dar minutos, lo vamos a entrenar bastante. Porque si no ficho un lateral izquierdo en este mercado, Smith, yo creo que de aquí a final de temporada va a ser el lateral izquierdo suplente. Después tenemos a Gómez. También ha subido desde la cantera Franco Gómez. Pero de momento Franco Gómez yo creo que lo vamos a poner transferible. No le veo sitio. Francisco Rodríguez no dice aquí que tenga potencial y dice nada, 72 y media, 22 años. Es bastante flojito, lo vamos a poner transferible. Cifuentes, otro jugador sacado de la cantera. Lo voy a poner cedible. Si lo puedo ceder, mejor. Amara Condé, 63 y media, 20 años. Flojito, ¿no? A ver, flojito. Sí, es flojito. Es flojito y además no dice que demuestre potencial ni nada. CGL, pues más de lo mismo. Grun, no sé por qué no está transferible. Vamos a ver, yo diría que ya todo lo demás sí que está bien. Y podríamos avanzar, ¿veis? Ahora mismo tenemos más jugadores transferibles, ¿vale? Bastantes más, he hecho. Vale, pues con todo esto listo, vamos a seguir avanzando. Y creo que ahora es el parón que hay en el parón invernal de la Liga de la Bundesliga. Así que no hay partidos ni hay nada en este mercado de invierno. Al menos en este comienzo. ¿Tiene futuro Daniel Caligiuri en el Wolfsburgo? A ver. No lo sé, esa pregunta, no sé. Es un poco subjetiva, ¿no? Voy a mirar los partidos que ha jugado Caligiuri, porque no sé, aquí parece que no ha jugado ningún partido el pobre. Alguno habrá jugado. No sé cuánto. Pero algún partido ha tenido que jugar Caligiuri, ¿no? No me jodas. Caligiuri, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está de los últimos. Ha jugado 13 partidos y ha marcado 10 goles. No entiendo la pregunta. Ha jugado 9 partidos de liga de 16. No entiendo la pregunta. Y ha jugado 2 partidos de Champions. ¿Por qué se quiere ir descontento? Joder, has jugado 13 partidos, tío.
ha jugado 13 partidos. Yo creo que ha jugado suficiente, tío. No entiendo las quejas de Caligiuri. Pero si además tiene que ser el máximo goleador del equipo en liga, ¿no? Efectivamente, es el pichichi de la liga. Pero no entiendo por qué se queja. Sinceramente no entiendo por qué se queja, ¿eh? ¿Que podría haber jugado más? Sí, claro, podría haber jugado más. Pero yo creo que ha jugado suficiente como para no estar quejándose. En fin, vamos a seguir. ¿Podemos discutir mi salario? Pues supongo que sí. Supongo que sí, porque si no te vas a enfadar, te vas a acabar yendo del equipo. Y no lo queremos eso. Bruma. ¿Cuánto quieres cobrar, Bruma? Espero que no sea mucho, ¿eh? Espero que no sea mucho más. 13.000 más. Vale, tenemos para pagarlo. Sin problemas. Hemos visto que por Felipe Luis nos han pedido 22 millones, creo. Sí, 22. Y Safe. 23 y medio es lo que piden por Felipe Luis. No tengo 23 millones y medio, así que de momento no puedo hacer nada. Vamos a seguir entrenando a estos jugadores. Smith es uno de ellos. Y otro de ellos es Benítez. ¿Por qué está entrenando Benítez? No entiendo muy bien por qué está entrenando Benítez. Pero va a seguir entrenando. Por algo lo pondría, ¿vale? Por algo lo pondría. Podría poner a otro jugador de la cantera. Pero no lo sé. No sé sinceramente por qué está este. Igual por el objetivo, ¿no? De subir 10 puntos de media a los jugadores que... A tres jugadores que suba de la cantera, ¿no? O algo así era. Creo que había un objetivo que era algo así, ¿no? Fichar tres jugadores con un potencial por encima de 75 en tu cantera y haz que aumente su valoración general al menos 10 puntos. Vale. Seguramente por eso estoy entrenando al jugador de 40 y pico. Vale, pues seguimos avanzando aquí en el mercado. Poco tenemos que hacer si no nos llegan ofertas. Si no vendemos, no podemos fichar. Y si no ficho, pues este mercado es un poco inútil. Y si encima no hay partidos para entretenernos un poco, pues vaya episodio que vamos a tener hoy. ¿Cómo? A ver, a mí me pide el Atlético 23 millones y medio y al Arsenal le acepta una oferta de 11. Ah, muy bien, claro, qué bien, sí, increíble. Oferta por Cifuentes, el del Greuther Fürth, pues venga. Cifuentes es una de las grandes esperanzas de la cantera, ¿eh? Espero que se la saque. Espero que se la saque. Bruma renueva y los del Atlético son muy perros. De hecho, no puedo ya interactuar con esa oferta. Se ha ido ya al Arsenal, ¿no? Ya es oficial, ¿no? Ya Felipe Luis es del Arsenal. Por 11 millones. Oye, este juego es asqueroso, tío. Es asqueroso el juego este, tío. ¿Por qué a mí me piden 23 y medio y la máquina entre ellos se piden 11 millones, tío? Tío, si a mí me pides 23 y medio, al Arsenal le pides 23 y medio. No le pides 11. Ay, este juego, tío, es que no hay quien lo entienda, tío. Es que no hay quien lo entienda. Y ahora me mandan una oferta por un jugador titular. Es que no hay quien lo entienda este juego. No hay quien lo entienda. Oferta por Borja Mayoral. No. Por Borja no hay oferta. No hay ofertas que valgan. Vale. Vamos a ver. Vamos a seguir entrenando. ¿Cuánto han subido ya estos jugadores? Franco Gómez, 7. Agustín Benítez, 3. Bueno, Agustín Benítez tiene poquita media, así que espero que suba rápido. Pues nada, aquí seguimos en el mercado. Está siendo bonito el mercado, ¿eh? Muy bonito, muchos fichajes, ya lo estoy viendo. Sí, increíble. Vamos a ver qué fichajes ha habido, por lo menos para informarnos un poco. Los más caros, Rubén Bezo al Everton, Singraven al Hoffenheim y Hassan a la Fiorentina. Es que ni siquiera aparece Felipe Luis porque es que se lo han regalado. A mí me querían pedir un precio normal, pero es que al Arsenal han cogido y se lo han regalado. Madre mía, a ver, vamos a rechazar ya a Chile porque no voy a renovar, no voy a seguir en Chile. Y tenemos hasta el 3 de febrero para contestar a la de Bélgica. Yo espero que me llegue la de Alemania, si no me llega la de Alemania pues continuaré con Bélgica. Tenemos un mensaje ahí del que de momento vamos a pasar y vuelve la liga. Vale, vuelve la liga, ya ha acabado el parón invernal. Y ahora nos enfrentamos a Schalke, que está segundo de Schalke. Ojo que tenemos partido importantísimo, ¿eh? He entrenado mucho últimamente y me encuentro bien. Caligiuri, pues es el banquillo, sales y haces algo. ¿Qué quieres que te diga, crack? Desde el banquillo sales y la lías, Caligiuri.
titular no te veo, No te veo, Iñaki Williams da un buen rendimiento y Draxler es la estrella del equipo y también da un buen rendimiento. No puedo quitarlo. Estoy mirando un momento, Caligiuri tiene 78 de media, Caligiuri también tiene un buen rendimiento, tío, pero tiene una media flojita, tío. Le pasa un poco como a Honda, ¿no? En el modo carrera del Milán. Pasa un poco, sí, le pasa un poco lo mismo, ¿no? Tiene media bajita, pero se harta de marcar goles y de rendir bien, ¿no? En fin, vamos a ver. Bale por 54 millones a Chelsea. Seguro que si lo hubiese intentado fichar yo me habrían pedido 100. Seguro. El Bayern juega fuera de casa contra Mönchengladbach. El Bayern puede pinchar, ¿eh? Si yo gano y el Bayern pincha, ojo que estaríamos luchando por la liga seriamente, ¿eh? A ver, realmente ya lo estamos haciendo porque hemos terminado la primera vuelta. No, de hecho la primera vuelta termina con este partido. Si pierdo, acabo la primera vuelta segundo. Si gano o empato, acabo primero. Así que vamos a intentar ganar o empatar. Es al que ahora mismo es el equipo más regular junto a mí en esta liga. El equipo que me puede quitar el liderato en la última jornada de la primera vuelta. Vamos a verlo. Gol de Julian Draxler. Exjugador de Schalke, por cierto. Grandísimo Draxler. Grandísimo. Vale, tenía una parte acabada, estamos ya en la segunda. Estamos ganando el partido, tenemos que mantener el resultado o incluso ir a por un segundo. Pero vaya, si mantenemos no pasa nada. Se ha lesionado Tah, cosa que no me hace ninguna gracia. Está a punto de acabar el partido. Minuto 90, acaba el partido, sí. Sí, 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 así sí. Así sí. 0-1. 0-1 ganamos al Schalke. Y acabamos la primera vuelta como primeros. A 5 puntos de Schalke. Y de momento a 7 del Bayern, que tiene que jugar. Somos candidatos a ganar la liga, ¿vale? Ya la temporada pasada realmente, durante buena parte de la temporada, fuimos candidatos. Después al final, no sé si inflamos completamente. Pero en esta temporada, si mantenemos la regularidad, vamos a ganar. Vamos a ganar la liga si conseguimos mantener la regularidad. Hemos perdido 2 partidos y hemos empatado 3. Hemos ganado 12, somos el equipo que más ha ganado. Si mantenemos esta, y el que menos ha perdido también, junto al Bayern. Si mantenemos esta regularidad, seríamos campeones, ¿vale? Tenemos margen de error. No es que sea muy amplio, pero tenemos margen de error. Vamos a ir viendo cómo avanza la temporada, pero ojo, cuidado, porque la liga está ahí, ¿eh? La liga está ahí y no hay que descuidarla. Y no hay que descuidarla, ni mucho menos. Tah se ha lesionado 3 meses. Algo malo tenía que tener, ¿no? El episodio. El episodio no puede ir todo bien, ¿no? Eso es evidente. Bueno, se ha lesionado Tah 3 meses. A ver qué hacemos ahora. Ahora tenemos que explotar a un central. Ya están empezando a aparecer los problemas, ¿vale? Javier Márquez, oferta de Colchester United, pues adiós. Adiós. Este, pues bueno, es un canterano más. Pero no es un canterano de los potentes, ¿no? El Bayern se niega a vender a Boateng. Boateng dice que quiere marcharse. Ah, pues está muy bien. Se rumorea que Rodríguez prefiere fichar por el Bayern. ¿Cómo Rodríguez? ¡Mi Rodríguez! ¿Qué pasa este? ¿Por qué te quieres ir? No, tú no te vas a ningún lado. Rodríguez tenía problemas, se quería ir del equipo. Contrato rechazado, sí, se quiere ir. Considera que está mal pagado. Vamos a intentar hacer la jugada de cederlo y recuperarlo. Vamos a intentarlo. Y también vamos a coger a los nuevos, que se me ha olvidado ponerlos cedibles. Los ponemos ahora. Y ya está. Vale, vamos a... vamos a avanzar. Pero lo de Rodríguez, realmente la junta directiva creo que no ha dicho nada. No creo que me lo vendan. Espero que no me lo vendan. Si me llega una oferta de cesión, hacemos la jugada. Y si no, pues nada. Oferta por Castells, 13 millones. Sí, claro, a mí me pedís 23 por Philippe Luis y se lo dejáis al Arsenal el 11. Y ahora me ofrecéis 13 por un jugador que tiene de valor 17 y medio. Os vais a ir a la mierda, tío. Os vais a ir a la mierda, tío. No debería decir mierda porque si no el vídeo no va a ser family friendly y voy a cobrar menos, pero bueno, da igual. Madre mía, a YouTube se le está yendo de las manos, ¿eh? A YouTube se le está yendo muchísimo de las manos. Oferta por Franco Gómez. Este sí es uno de los jugadores top. De hecho, no debería haberlo cedido porque tiene que subir 10 puntos de media.
No me he acordado, no me he acordado, ¿vale? No me he acordado, pero yo creo que es mejor que salga. Lo del objetivo, al fin y al cabo, yo lo veo una tontería. El Bayern está a 6. Ha empatado, perfecto. Perfecto. Lo he dicho antes de jugar el partido con el Schalke. Si ganamos a Schalke y el Bayern pincha, somos candidatos muy reales a ganar la Liga. Y el Bayern ha pinchado y hemos ganado a Schalke. Así que somos muy, muy candidatos a ganar la Liga. Ahora mismo estamos en disposición de conseguir un triplete. Lo complicado es la Champions. Yo creo que la Champions va a ser más complicada que la Liga. En la Liga sí que tenemos que tener más regularidad, pero en la Champions nos enfrentamos a equipos mejores que el nuestro, ¿no? Y eso es un problema. Eso es un problema, lógicamente. En Champions tenemos limitaciones. En la Liga, pues tenemos partidos complicados, ¿no? El Schalke, el Bayern, el Leverkusen, el Dortmund, el Augsburgo, ¿no? Estoy diciendo los cinco primeros, pero también puede ser el Hamburgo, ¿no? El Hamburgo es un gran equipo que da problemas. El Eintracht de Frankfurt también lo es. El Hertha incluso puede que nos dé problemas. Pero la otra mitad de los equipos son equipos a los que vamos a ganar fácilmente, ¿no? Vamos a ver cómo avanza la temporada, ¿vale? Lo mismo de antes, lo mismo que he dicho antes. Vamos a ver cómo avanza la temporada, pero de momento va bien. De momento va bien. Tenemos partido con el Werder Bremen. Vamos con el equipo titular. Bueno, el equipo titular sin TA, porque está lesionado. Y debería subir un central de la cantera o debería explotar a uno de los tres centrales que tenemos disponibles. No lo sé, marca Draxler. Draxler es sin duda la estrella del equipo, tío. Draxler se la está sacando muchísimo. Borja Mayoral que aparece para marcar el segundo gol y sentenciar este partido contra Werder Bremen. Borja marca poco, pero cuando marca es importante, ¿no? Son goles importantes. Bueno, a ver, si vemos desde fuera, vemos el resultado final, ¿no? Un 4-0, pues puede parecer que no es importante, pero ha sido el segundo gol, el gol que sentenciaba el partido. Bueno, 4-0 ganamos al Werder Bremen. Y seguimos a 6 del Bayern, que no falla. Y el Schalke no ha jugado. Vale. Sí, voy a estar mirando cada jornada cómo van nuestros rivales. Sí, por si os lo preguntáis, vaya. ¿Por qué? Pues porque es importante que fallen. Es importante que los rivales fallen y que nosotros consigamos nuestros objetivos, ¿no? Que es el de ganar cada partido. O prácticamente cada partido. Vamos a ver un momento quién pongo yo que voy a entrenar. Podríamos poner a Benítez. Venga, vamos a meterle entrenamiento doble a Benítez y que consiga subir 10 puntos de valoración lo antes posible. Vale. Vallejo sigue ahí a lo suyo también. Vallejo, no sé si llegará a 80 antes de que acabe la temporada. Sería bueno que llegase. Pero si no lo hace, tampoco es que sea un problema. Vamos a... Mira, ahí subí mi valoración de manager, que no sé por qué está tan baja, la verdad. No tengo ni idea. Actualización del ojeador, vamos a darle caña a eso. Tenemos oferta de Colombia. Colombia igual ya sí es más interesante que Chile. Y diréis, si Chile ha ganado las dos últimas Copa América. Pues sí que es verdad. Pero mirad dos objetivos. Chile tenía como objetivo en el Mundial llegar a cuartos. Y en la Copa Sudamérica no sé si era ganarla o la final o algo. Y en cambio Colombia tiene llegar a semifinales y ganar la Copa América, ¿no? Sí, me voy a quedar con Colombia. Me voy a quedar con Colombia, venga. Vamos a llevar la selección colombiana con James, con Falcao, ¿no? Falcao que ha resurgido. Y con el que sea. Vale, vamos a fichar jugadores para el filial. Por ejemplo, este. Es que ¿cómo me traes un jugador con potencia de 66, tío? ¿Por qué quiero un jugador así? Madre mía, los ojeadores. Vale, ¿qué me traes aquí? Pues no es que haya venido muy bueno este tampoco, ¿eh? Horacio Sánchez, pero ¿qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese, Horacio? Madre mía, me meto en el mismo, no me quería meter en el mismo. Fuera esto. Y el último, ¿qué trae el último? 64 de potencial, tío. Pero... De verdad, ¿hay alguien que ficha a esos jugadores con potencial tan bajo? Es que no lo creo, vaya. Otra vez le he dado, quería darle a rechazar. Ahora, rechazar jugador, venga, ya está. Listo. Vamos a acabar el mercado, ¿vale? No voy a dejar ni siquiera un episodio para que me digáis jugadores para fichar. Porque es que no puedo fichar. No puedo fichar, así que es una tontería. Pablo Rivera, 51 de media, 17 años. No es que sea muy bueno, pero si sale cedido, va ganando experiencia, sube de valoración y todo eso, pues bien.
Es al que a 5. Es al que a 5. Estaba a 4, ¿no? No, estaba a 5, estaba a 5. Vale, pues estaba a 5 y sigue a 5 después de haber ganado, supongo. Tenemos 3 millones, nada. Solo me he metido ahí para enseñaros que es que tengo 3 millones, que no puedo fichar. Y que nada, pues. ¿Para qué voy a empezar el siguiente episodio aquí en el último día si no puedo fichar? Es una tontería. Vamos a avanzar, vamos a terminar el mercado, vamos a ir hora a hora a ver si llega una oferta de cesión por alguno de los jugadores. O incluso una oferta de traspaso, porque tengo... Es que esto es increíble, tío. ¿Cuántos jugadores tengo transferibles? Es que mirad la... 7, ¿no? 7, sí, 7 jugadores. Tengo 7 jugadores transferibles y ¿cuántas ofertas habéis visto? ¿Cuántas ofertas habéis visto por jugadores transferibles? Ninguna, ¿verdad? Pues bien. Esto es el FIFA. Esto es el FIFA. Después cogen y venden a Bale por 54 millones. Venden a Philippe Luis por 11 al Arsenal cuando me piden 23,5. Así es el FIFA. Así es el FIFA. Injusto con el jugador. y regalando cosas a los otros equipos de la máquina, tío. Es increíble. Seguimos avanzando, aquí no llega nada. Harry Kane al United por 81,5 millones. Corona al Hertha por 45,5. ¿El Hertha está en mitad de tabla y se ha gastado 45,5 millones? Otra oferta por un jugador que no está transferible. Tengo 7 jugadores transferibles y no me ha llegado una sola oferta. Me ha llegado oferta por Iñaki Williams, me ha llegado oferta por Borja Mayoral, me ha llegado oferta por Castells. Y no sé por qué más me ha llegado oferta, pero por los jugadores transferibles, ni una, ni una sola. Bueno, el Hertha, es lo que digo, está en mitad de tabla y se acaba de gastar 45,5 millones en Corona. O se la han clavado, o no sé de dónde saca tanto dinero para fichar un jugador así. Es que no tengo ni idea. Está a mitad de tabla, octavo. Antes estaba más bajo, creo, en la jornada anterior. Pero vaya, mitad de tabla, está a mitad de tabla. Y se ha gastado 45 millones en un jugador. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Madre mía. Madre mía. No vamos al día, ¿con qué no vamos al día? Con lo de los jóvenes talentos. Pues bueno, ya lo cumpliremos, no hay prisa. Caligiuri se quiere ir en el siguiente periodo de traspasos. Me da igual Caligiuri, y no te vas a ir si yo no quiero que te vayas. Vamos a hacer limpieza aquí. Alex García, sobras. Este lo vamos a dejar, aunque no sea. No tenga mucho potencial. Este 86, bueno, se va a quedar de momento. Este 86. Tiene muy bajo global. ¿Algo más? Pues no. Yo creo que con lo que tenemos ahí está bien. Así que nada más, lo vamos a dejar ya por aquí. No hemos fichado nada. No sé si es el primer mercado en el que no ficho nada. No sé. Puede ser uno de los únicos mercados en los que no he fichado nada aquí en YouTube. Pero vaya. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.